Ya, estamos grabando, ¿cierto? Ya. Ya, sí, hay que grabarla porque la vamos a subir a YouTube después, ¿ya? Para que quede disponible. Bien. Este curso se llama Diseño y Análisis de Algoritmos y vamos a ver la introducción a los algoritmos y al curso. Ok, un segundo. Bien, mire. Hay en el mundo muchos problemas. Perdón. Déjenme mover esto acá, si no me va a molestar. Tengo un solo monitor acá, pero la otra semana ya estaré en Valdivia, si Dios quiere, y tendré los dos monitores. Bueno, no importa. Ok, en el mundo, y esto lo sabemos todos, que hay muchos problemas, ¿cierto? Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Yo creo que eso es un problema, porque todos tenemos problemas. Así que, una buena noticia es que hay herramientas como el computador que nos podemos apoyar para resolver ciertos problemas. La mala noticia es que muy poquitos problemas, realmente muy, pero muy poquitos problemas del mundo real los podemos tratar en el computador, ¿ya? Entonces, tenemos que, entre toda la diversidad de problemas que existen en el mundo, solamente una pequeña parte de ella los podíamos llevar al computador, y en ese caso el problema se llama tratable computacionalmente. ¿Bien? ¿Quién podría darme un ejemplo de un problema tratable computacionalmente? ¿Qué se le ocurre? Y uno que no sea tratable computacionalmente, no sé. ¿Alguien? Yo imagino que computacionalmente muchos problemas de probabilidades. Bien, muchos problemas de probabilidades, claro. El punto es lo siguiente, en que obviamente para poder tratar un problema, yo tengo que tener una entrada de datos, ¿cierto? Si mi entrada de datos, por ejemplo, fuesen todos los alumnos y mi problema fuese encontrar el promedio de edad, yo digo, ah, perfectamente, el problema es tratable computacionalmente, ¿cierto? Es un problema tratable. Pero ahora si me ingresaran todos los alumnos y el problema fuese... ¿Cuál de ellos tiene las emociones más fuertes? Yo no creo cómo podría tratarlo computacionalmente. ¿Me entienden? Es como difícil. Ok. El punto es que está el mundo acá, ¿cierto? Estamos nosotros, identificamos qué problemas del mundo los podemos llevar a esta herramienta que se llama computador, ¿cierto? Y la pregunta que hay aquí, ¿por qué creen ustedes que usamos el computador para tratar un problema que se puede, para resolver un problema que se puede tratar computacionalmente? ¿Por qué hacerlo en el computador y por qué no a mano? Una pregunta sencilla. Porque es más rápido. Bien, más rápido, tiene una capacidad de procesamiento mucho más veloz que la nuestra, ¿cierto? Y no comete errores. El computador no comete errores porque es exacto, ¿ya? Los errores que el computador comete son los errores que nosotros programamos. Bien. Ok, ¿cómo abordar un problema computacionalmente? Ok, ahora, si ya he identificado un problema que es tratable en el computador, yo ahora tengo que ser capaz de abstraerlo desde el mundo real, sacarlo de ahí y llevarlo a un escenario que sea propicio para que yo pueda operar en él, ¿cierto? Entonces, lo que necesitamos, y esto es imprescindible, y esto no se lo puede olvidar nunca, es un modelo de cómputo. Necesitamos un modelo de cómputo donde un problema P pueda ser tratado, podamos lidiar con él, podamos intentar resolverlo, podamos buscarle una solución. Ya, el modelo que se usa hoy en día para el diseño y análisis de algoritmos es el modelo RAM. ¿Ya? ¿Qué me puede decir qué significa modelo RAM? ¿Y qué significan esas siglas? RAM. Vamos, alguien que me responda. ¿Qué significa RAM? ¿Es lo mismo que la memoria RAM? No es lo mismo. Memoria Claro, no es RAM lo es mismo. Random Access Memory. Pero acá estamos hablando Ah. de modelo. Este es Random Access Machine. Máquina de acceso aleatorio. ¿Ya? Vamos a ver un poquito de eso, ¿ya? Ok. El punto es que, como todos los modelos, cuando se crean,
se permiten para las siguientes cosas. Primero, que nos permita definir un dominio. ¿Cuál es el dominio del problema P? Un dominio cuantitativo, ¿cierto? Yo voy a tomar desde este conjunto, voy a tomar datos. Entonces está definido el dominio de dónde están, de dónde provienen los datos de entrada, ¿ya? Eso me lo permite el modelo. Y lo segundo, que una vez que captura los datos, ¿cierto? Ya tengo la entrada al problema, nos ofrece la herramienta de transformación y de cómputo sobre estos datos. Entonces hay herramientas de transformación o de cómputo, de cálculo y también de validación, ¿ya? Entonces eso lo permite el modelo. Como por ejemplo el modelo RAN, que es el que se usa para el análisis de algoritmos. Después vamos a ver por qué. Entonces, en este modelo, lo podemos resumir que se pueden hacer como tres grandes grupos de cosas. Lo primero es la selección. Seleccionar, ¿cierto? Cualquier conjunto o subconjunto, mejor dicho, finito, por supuesto, ¿ya? Porque recuerde que el dominio, cuando se llega al computador en realidad, a la práctica, es finito, a pesar de que en el modelo, en este modelo la memoria es infinita, es un modelo, ¿no? Es una abstracción, para no preocuparnos de la memoria, ¿me entiendes? Por eso se asume que ustedes tienen toda la memoria del mundo, pero no es así. Entonces, seleccionar. Y es para poder seleccionar los datos de entrada del problema. Ya nos permite eso, definir este dominio, ¿cierto? Este subconjunto. Después, aplicar las transformaciones sucesivas a los datos. Y aquí, esto es lo que ustedes tienen que hacer. El diseño que tienen que ustedes lograr para resolver el problema. Y esto se llama algoritmo. Que después se lleve un programa y se implementa, por supuesto, en la máquina. Pero cuando hablamos de algoritmo, no estamos preocupados de en qué computador se va a ejecutar, de qué características tiene. ¿Por qué? Porque asumimos que ese computador en cierta medida respeta este modelo. ¿Ya? Tampoco estamos preocupados en qué lenguaje lo va a escribir. El algoritmo es independiente de eso. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas características del algoritmo. ¿Ya? Y también, lo tercero, certificar. Certificar si un estado de los conjuntos de datos de entrada, al aplicarle yo mis transformaciones, llegó a mi estado final que yo deseo, que es mi resultado. ¿Ya? Entonces, yo voy a preguntar si P está resuelto, y solamente hay dos respuestas, sí o no. ¿Ya? Y esto se llama que P es un problema de decisión. ¿Ya? Entonces, mi modelo, en el fondo, todo problema del mundo real, lo reduce, ya cuando lo lleva al modelo, a un problema de decisión. ¿Llegaste al estado que querías? Sí, entonces está resuelto el problema y termina la ejecución. ¿Ya? En el fondo, eso a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es un algoritmo? ¿Ya? ¿Quién me podría decir qué es un algoritmo? ¿Quién tiene su propia definición? Una intuitiva, algo. Si me están escribiendo por el chat mientras hablo, no lo puedo ver, así que por favor, mejor hábleme por el micrófono. Dígame, perdón, ¿quién habló? Una secuencia de instrucciones. Ya, secuencia e instrucciones. Estamos hablando de dos características ahí. Entonces, estamos asumiendo que el algoritmo es secuencial, porque hay algoritmos que no son secuenciales. ¿Ya? Pero claro. Inicialmente hay algo que tiene mucha razón, hay instrucciones, pero eso es todo, nada más que eso, secuencia de instrucciones. O sea, si digo, diga, otros garabatos, por favor. ¿Son finitos? Bien, finito también. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otra característica puede tener? ¿Tiene lógica? Tiene lógica, ¿cierto? O sea, un algoritmo resuelve algo en concreto, ese es el punto que yo quería llegar. Que resuelve un problema o resuelve una tarea, ¿me entiendes? Pero yo no me voy a preocupar como profesor de estar analizando un algoritmo que hace tonteras, por decirlo. Para mí no es algoritmo, no cumple la definición de algoritmo, porque un algoritmo tiene una utilidad. Resuelve algo en concreto a través de la lógica, llega y resuelve algo, ¿ya? Entonces, vamos a asumir lo principal, lo primordial, la primera definición que se entiende en los algoritmos, que es la secuencialidad, como dijo su compañero. ¿Ya? Vamos a decir, a simple rasgo, que un algoritmo es una lista de pasos que tú puedes seguir para finalizar una tarea. ¿Ya? O mejor dicho, un algoritmo es un proceso bien definido que toma uno o varios valores de entrada, que es el input,
y a través de acciones precisas, ordenadas, ¿ya? Acciones concretas, y en pos de un objetivo, ¿cierto? Produce un resultado, que es la salida, que es el output. Entonces, toma un input, le aplica una serie de procesos, ¿ya? Una serie de operaciones, ¿cierto? De tareas, resuelve tareas concretas, instrucciones concretas, perdón, para resolver la tarea por la cual se desea crear el algoritmo. ¿Ya? Vamos a tomar como eso por ahora, como por una definición. Entonces, bien. Dice acá, algoritmos para todos. Bien. De partida, retrasamos un poquito. ¿Qué tipo de algoritmos ustedes han escuchado? No voy a preguntar si los conocen o ¿no? lo han estudiado, pero ¿qué tipo de algoritmos han escuchado? Ordenamiento. Ya, bien. Eso está enfocado en el problema. Pero digo, otra cosa todavía. Algoritmo en cuanto al funcionamiento, en cuanto al ámbito que resuelve. Por ejemplo, su compañero al inicio habló de algoritmos secuenciales. ¿Ya? El algoritmo de ordenamiento, hay muchos algoritmos secuenciales que ordenan. ¿Ya? ¿Pero qué otro tipo de algoritmo, aparte de los algoritmos secuenciales, existen? ¿De búsqueda? Nuevamente, estamos confundiendo una cosita ahí. Nos estoy preguntando qué tipo de problemas resolver con un algoritmo. Estoy preguntando tipos de algoritmos, clasificación, tipología, ¿me entiendes? Por ejemplo, algoritmos secuenciales. ¿Qué otro más hay? ¿Han escuchado alguno? Recursivos. Ya, recursivos, bien. ¿Qué otro? ¿Qué otro tipo de algoritmos tenemos? Bueno, en realidad hay muchos ya. Están, por ejemplo, los aproximados, los algoritmos paralelos, ¿cierto? Los algoritmos llamados genéticos, ¿ya? Hay un montón de otro tipo de algoritmos, ¿ya? Pero por ahora nosotros, a menos que digamos otra cosa, en nuestro modelo lo vamos a usar para estudiar algoritmos secuenciales, ¿ya? Que los algoritmos recursivos también pueden caer dentro de los secuenciales. La recursiva es una técnica en realidad. Ok. Algoritmos, dice acá, para todos, ¿cierto? Algoritmos para todos. Dice, yo puse esto que está acá. Podemos encontrar algoritmos en todas las áreas de la ciencia de la computación. Y aquí entran los algoritmos que mencionan ustedes de ordenamiento, de búsqueda. Por ejemplo, hay algoritmos de optimización de problemas. ¿Ya? ¿Quién conoce el problema que se llama TSP? Un problema en PyHard, muy conocido. ¿Alguien lo conoce? Ya, este problema se llama Traveling Salesman Problem, el problema del viajante de comercio. Este problema consiste en que, por ejemplo, hay un vendedor hay N ciudades en el mundo, pongan ustedes, las ciudades que ustedes se imaginen, N ciudades, por ejemplo, 100 ciudades. Entonces, esta persona tiene que encontrar el recorrido óptimo tal que comienza por una ciudad y visite todas las ciudades una vez y llegue a la misma ciudad de origen, pero recorriendo la menor cantidad de kilómetros posible. La menor distancia posible. Por ejemplo, si está Santiago, supongamos las capitales del mundo, o sea, alrededor de 200 capitales en el mundo. Entonces, y partiendo de Santiago, ¿a dónde voy primero? Yo no creo que me iría a Moscú primero. Esto, tal vez me iría a Lima o me iría a Buenos Aires, ¿cierto? Y trataría de hacer una ruta que me vaya minimizando la distancia que voy recorriendo, ¿ya? O sea, ese problema que hizo un enunciado es tan sencillo, pero hasta el día de hoy no se ha descubierto un algoritmo eficiente para resolverlo. Por eso está dentro de la clausura de los problemas NPC o NP completos, y además, desde otro punto de vista, se puede ver como un problema NP-hard, de los más difíciles de resolver, ¿ya? Y por tanto, los algoritmos que hoy existen, el que lo resuelve de forma exacta, sería un algoritmo que prueba todas las combinaciones posibles. Es decir, n factorial. Imagínense 200 factorial. Es un número que no cae, no sé, necesitan cuántas palabras de memoria para almacenar un entero de n factorial. Es imposible tratarlo con un computador en el día de hoy. ¿Ya? Ok.
Entonces, lo que se suele hacer a todo esto, a los que quedaron preocupados con esto, lo que se suele hacer es encontrar aproximaciones. Y ahí sí hay muy buen algoritmo aproximado. No dan la ruta exacta, la más óptima, pero dan una que es relativamente buena, ¿entienden? ¿Sabes qué? En poco tiempo yo te calculo una ruta, que no te aseguro que sea la mejor, no te aseguro que es la óptima, pero te aseguro que es relativamente buena. Y dan unas cotas ahí entre este, que te digo que es, en el peor de los casos, es dos veces peor que lo óptimo. Ah, ya, uno dice, bien, dos veces más distancia, pero no importa, lo tomo, porque se demora poco. De hecho, si estuvieran resueltos, si existiesen, perdón, algoritmos polinómicos para resolver los problemas en pi, en pi, NP, entonces yo creo que se generaría un caos total en el mundo, porque se pueden usar para muy malas cosas. Los hackers hackearían, ¿cierto?, las cuentas bancarias en cosas de minutos, segundos, con su algoritmo. Hoy en día se demoran años o siglos en poder descifrar una clave, por ejemplo, porque no conocen algoritmos óptimos para resolver este tipo de problemas. Bueno, problema de intersección de texto. ¿Qué significa pattern matching? ¿Quién sabe? Pattern matching. ¿Alguien? Ya, pattern matching significa, por ejemplo, bueno, no por ejemplo, significa exactamente encontrar un patrón en un texto. Por ejemplo, si ustedes tienen un libro grande y están buscando una palabra, quieren saber todas las posiciones, página, línea y posición de izquierda a derecha de carácter, donde está ese patrón, esa pequeña palabra, entonces ese problema se llama locate dentro de pattern matching, locate, localizar. Pattern matching es encontrar match del patrón. Acá hay un match. O sea, eso. Compresión de datos, bueno, esto yo creo que lo han escuchado mucho. Compresión de texto, imagen, video, números, etc. Big data, esto es muy importante hoy en día. Dice, ahí por ejemplo, hay problemas de reconocimiento de patrones sobre grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Data mining, problemas de clusterización, por ejemplo, el K-means, el K-means, es un problema muy conocido, que a usted le dan un K de entrada y usted tiene que encontrar los clusters, es decir, clasificar cada elemento a cuál clúster pertenece y dar, por supuesto, dónde está ubicado el clúster, es decir, dónde está su centro. ¿Ya? Computación de alto rendimiento, aquí problemas de HPC, sobre todo la paralelización, perdón, en CPU, tanto como GPU. ¿Ya? Y en realidad hay mucho más que ustedes nombraron algunos también. Bueno, ok, ahora tenemos algunas características de los algoritmos. Ok, vamos a definir como una instancia de un problema P a una entrada válida al problema, ¿ya? Y un algoritmo A como correcto si este produce la salida correcta, el output, ¿cierto? Para toda instancia posible de B. Es decir, la primera característica, que es la más importante, es la correctitud. ¿Ya? El algoritmo tiene que ser correcto. Para cualquier instancia, para cualquier entrada posible, usted me tiene que asegurar que la solución que me están dando es la correcta. ¿Ya? Si el algoritmo no es correcto, no vale ni siquiera la pena estudiar su complejidad, analizarla. ¿Ya? O sea, tiene que ser correcto. Bueno, ¿qué otras características tienen los algoritmos? ¿Quién me puede dar alguna? ¿Alguna característica? ¿Perdón? ¿Sea eficiente? No le escuché. ¿Que sea eficiente? Ya, la eficiencia. Bien. Una característica. ¿Otra más? Bueno, hay muchas características. Ya lo vamos viendo. Pero primero, una característica de un algoritmo correcto es que respeta las reglas impuestas por el modelo de cómputo. ¿Ya? Es decir, si le están diciendo que
en la multiplicación y la división. No se puede hacer en un solo paso de CPU. Ustedes no pueden asumir que hacen una multiplicación en orden 1. Ya, es decir, en tiempo constante. Tal vez la suma, la resta, comparación, ¿cierto?, de dos valores, eso se resuelve en tiempo constante en un modelo cómputo, en nuestro modelo RAM. Pero una raíz cuadrada no es tiempo constante, ¿ya? Entonces, debe respetar, si estoy analizando lo que me está diciendo el modelo cómputo. Bueno, otra característica de un buen algoritmo es que tiene que ser preciso, no ambiguo, objetivo e indicar el orden de realización de cada paso, ¿ya? Eso tiene que estar bien definido, ¿ya? Eso en algoritmo. Y miren, y aquí hay algo muy importante. Para la mayor parte de este curso, de las primeras tres unidades, nos vamos a basar solo en algoritmos determinísticos, ¿ya? En esto, las acciones a ejecutar están bien definidas, están determinadas. O sea, el paso que sigue ya está determinado, ¿ya? No es que el algoritmo en el momento dice, chuta, a ver, voy a ejecutar, voy a irme para allá, voy a ir para acá, hace el algoritmo lo que quiere. No, está definido, dado los valores, dado el estado de los datos, está definido la instrucción que viene. Ya está determinado. Bueno, acá todo algoritmo debe ser finito, por supuesto. Ya se nombró por ahí, un compañero lo dijo, ¿cierto? Al seguir el flujo de datos e instrucciones, se debe terminar en algún momento, ¿ya? O debe tener un número finito de pasos. Okay. Todo algoritmo debe ser independiente del lenguaje de programación en el cual se va a implementar después. Ya, esto es importante. ¿Ya? Y lo otro, que es muy importante para el curso sobre todo, es que siempre se debe poder describir por medio de un lenguaje de descripción de algoritmos, ¿ya? Como el pseudocódigo o el DFD. Nosotros en este curso vamos a usar pseudocódigo, ¿ya? Para describir un algoritmo, cuando yo se les pida en una evaluación, en un control, y ustedes me den un algoritmo, tienen que darme un pseudocódigo, ¿ya? No tienen que darme un programa C, un programa en Python, o un programa en Java, ni nada de eso. Sino que es un pseudocódigo del algoritmo, ¿ok? Bueno. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El pseudocódigo tiene una forma específica de escribirse? ¿O es una referencia al código? Vamos a ver ejemplos, ¿ya? Pero sí hay un lenguaje. Hay un lenguaje, por ejemplo, para un loop. Hay una forma, hay un formato. Ya, hay un formato. Lo vamos a ver en el curso y no hay nada de qué asustarse porque son poquitas las instrucciones que tienen que hacerla de esta forma. Y yo les voy a pedir que lo respeten como los algoritmos que vamos a estudiar durante las clases que vienen. Ya. Así que, pero un pseudocódigo, yo no me voy a molestar si ustedes ponerle mientras le ponen while, ¿me entienden? En vez de ponerle desde, le ponen for. Para mí me da lo mismo porque se entiende como algo universal, ¿ya? Ok, un algoritmo se puede ver como un proceso, no, característica del algoritmo, estamos viendo. ¿Cierto? Bueno, entonces tenemos la entrada. Mira, se puede ver como un sistema, ¿ya? Y esto ya es más familiar para ustedes porque ustedes trabajan mucho con sistemas, ingeniero informático, ¿cierto? Un sistema que tiene una entrada, ¿cierto? Tiene un proceso, en este caso aquí está el algoritmo, ¿cierto? En el proceso. El proceso respeta un modelo, en nuestro caso el modelo RAM, ¿cierto? Y dado que este algoritmo está modelado en el modelo RAM, nosotros le podemos hacer un análisis, ¿ya? El algoritmo o el proceso emite una salida, ¿cierto? Que son los resultados. Y aquí están las implementaciones de este algoritmo, ¿ya? Como un sistema. A ver, ¿por qué estudiar algoritmo? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es bueno estudiar algoritmo? ¿Alguien me puede dar una buena razón para estudiar algoritmo? Perdón. ¿Alguien me puede dar una buena razón? ¿Por qué ustedes, si esta asignatura fuese electiva y no obligatoria, alguien la tomaría? ¿Y por qué la tomaría?
Quizás nadie, entonces. Profe, por el chat le escriben para resolver problemas y Big Data. Ya. Muy bien. Bueno. No puedo maniobrar bien solamente con un monitor, me cuesta. Bien. Ok. Algunas características que anoté yo es, bueno, es válido lo que dijo su compañero, pero tal vez dentro de las más relevantes son las siguientes. Es importante en todas las áreas de la ciencia de la computación, ¿cierto? Un algoritmo está es como el núcleo de cada solución informática. Toda solución informática está basada en un algoritmo, ¿ya? Por tanto, es necesario poder hacer un análisis, ya poder determinar si mi algoritmo es bueno o no, o está lejos de ser bueno. Bien. Juegan un rol primordial hoy en día, ¿cierto?, en toda la innovación tecnológica. Por ejemplo, los motores de búsqueda web, ¿cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, cuando ustedes googlean algo, ustedes ingresan una palabra, ¿cierto?, una frase, y en cosas de fracciones de segundo o segundo, está la respuesta. Eso está basado, obviamente, en un algoritmo, ¿ya? El problema se llama top K, es decir, dado un patrón, es un problema de pattern matching, dado un patrón de búsqueda, aquí una pequeña frase, le devuelve las K páginas más importantes para ese patrón, ¿ya? Y después termina listando todos los demás documentos o páginas web que contienen el patrón. Ese problema se llama document listing, es decir, listar todos los documentos digitales que tengan al menos una ocurrencia del patrón. Y si ustedes lo listan de mayor cantidad de ocurrencia a la menor cantidad de ocurrencia, ese problema se llama top K, ¿ya? Entonces, es primordial para toda innovación tecnológica. Pero acá hay algo muy importante para el curso, para nosotros. Los algoritmos nos proveen un lenguaje formal para hablar acerca del comportamiento de un programa y una forma de describir sus acciones, ¿ya? Y esto es importante porque... ¿cómo hablamos de algoritmos? Ya acá van a encontrar las herramientas para eso. ¿Cómo describen un algoritmo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo acotan, cierto, no sé, el alcance del algoritmo? ¿Qué tan bueno es el algoritmo? ¿Cuánto tiempo se va a demorar si todavía no lo implemento? ¿Cómo sé eso yo a priori, de forma teórica? Ya, eso lo da el análisis del algoritmo. Le da una estimación, por supuesto, que nunca es totalmente precisa, pero sí le dice más o menos, le da una idea del tiempo que va a tomar, dado el tamaño de la entrada al algoritmo, por supuesto. Ok. Nos proveen también de herramientas y estrategias para evaluar diferentes soluciones a un mismo problema. Ya. Porque, tomen en cuenta lo siguiente. Tenemos un problema, el problema es único. Pero yo a ustedes le pido, a todos ustedes, un algoritmo para resolverlo. ¿Ya? Me van a llegar más de 30 soluciones distintas. ¿Cómo sé yo cuál de todas ellas es la mejor? ¿Ya? Entonces, el análisis de algoritmos nos provee esa herramienta para comparar dos soluciones y decir, bueno, esta solución es mejor que la otra. ¿Ya? Bien. A ver. Bien. Ok, ¿qué se necesita para estudiar algoritmos en este curso? Bueno, hay unos prerequisitos. Bueno, pero partamos de esto. Tener un moderado dominio en programación. Aquí dice moderado, pero ojalá sea harto. Ojalá haya un programado harto, le guste programar, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a haber tareas, las tareas son implementaciones y van a tener que programar, ¿ya? No solamente, bueno, programar, pero lo más importante va a ser el análisis del algoritmo que ustedes entreguen, del algoritmo sobre el cual está construida la implementación que ustedes entreguen. Ok. Se necesita conocer el lenguaje de creación de algoritmo. Bueno, yo le puse aquí, pero
si no lo recuerdan precisamente el pseudocódigo, lo vamos viendo ahora durante clase a clase. No, no hay problema con eso. Sobre el tema de la implementación, uh-huh. ¿Recomienda algún? Porque usted recomendó que usáramos C++, porque era de los lenguajes que más cercanos estaban a la máquina. Pero viniendo de Python, ¿alguna metodología para aprender C++ o un framework para que sea un poco más fácil la transición? Ya. Bueno, el que no sabe C++, claro, va a tener que poner ahí, va a tener que poner la balanza. Si se arriesga, si se lanza a programar en C++ o lo hace solamente en Python. No hay problema si lo hacen en Python. Yo les decía que es conveniente cuando se trabaja en el área de algoritmo trabajar en C++. ¿Por qué? Porque me da muchas mayores libertades y dominio sobre la máquina y tengo instrucciones tanto de bajo nivel como de alto nivel. Hay una biblioteca bien pulida, ¿cierto?, que se llama la STL, que me provee un conjunto de algoritmos de programas, ¿cierto?, que implementan algoritmos buenos, ya resueltos, y no tengo para qué resolverlo yo. Por ejemplo, ordenamiento. Ustedes ejecutan sort, una pura línea. Sort, le ponen A, el límite inicio, el límite final, la cantidad de elementos, y eso vuela. Eso ejecuta un algoritmo que se llama, es un algoritmo híbrido, que es una mezcla entre insertion sort, heap sort y quick sort. Una mezcla entre los tres. Entonces, es muy rápido. Entonces, eso ya está programado. Si ustedes saben de estructura de datos, entonces van a saber cómo usar un soporte para hatching, por ejemplo, que lo van a encontrar en la STL, una pila, una cola, una búsqueda binaria, no sé. Generalmente, a los chicos que dominan más el C++ y la STL, construyen algoritmos más eficientes, al menos en cuanto al tiempo. ¿Ya? Ahora, el salto de Python a C++ a veces choca un poco porque hay cosas que cuestan. Entonces, los que estuvieron en el taller 3 conmigo, de ustedes, pueden darse cuenta de eso. ¿Ya? Y ellos mismos también, si quiere aprender C++, yo le aconsejo que vaya al taller 3, aunque sea como oyente, y si quiere las slides, yo se las puedo facilitar todas, ya del curso. ¿Ya? A los que no han pasado por C++, no han pasado por taller 3, por ejemplo. Bien, eso en resumen. Así que me puede escribir un correo, si necesita las slides, yo se las facilito todas. ¿Ya? Ok. Un dominio matemático básico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se necesita a veces calcular un límite, algo pequeño, ¿ya? No se asusten, no es un ramo de cálculo ni de álgebra, pero lo básico tiene que manejar, ¿ya? Por eso tiene prerequisito el ramo, ¿ya? Esto es fundamental, es decir, dominio de estructuras de datos elementales. Arreglo, listas enlazadas, pilas, colas, heaps, árboles, tablas de hash, ¿ya? Tienen que manejarse bien en eso. Y quien esté débil en eso, yo lo recomiendo desde ya, que repase todo lo de taller 3, que se vaya el libro y repase estas pilas, colas, y vaya viendo los pseudocódigos de los algoritmos de esta estructura de datos, de las implementaciones de esta estructura de datos. ¿Ya? Yo le dije en la clase pasada, los algoritmos y la estructura de datos son inseparables. Yo cuando diseño una solución algorítmica, tengo que hacerlo juntamente con el diseño de la estructura de datos, ¿ya? Que voy a ocupar. Porque inclusive, aunque lea yo desde una base de datos, que tiene su estructura en tabla, una base de datos relacional típica, por ejemplo, yo voy a cargar información de la base de datos y me la voy a llevar a la memoria RAM. Y la memoria RAM tiene que estar guardada en alguna estructura de datos. Nos van a poner siempre todo en arreglo. Y todo lo que hagan van a tener que... un arreglo no siempre es la mejor solución, ¿cierto? Si, sobre todo si está desordenado, buscar en un arreglo desordenado tiene que ser los celda a celda, no les queda una desde el inicio hasta el final. Y eso es muy lento, ¿ya? Entonces, tienen que ser más inteligentes en ese aspecto, tienen que conocer, por ejemplo, un árbol de búsqueda, ¿ya? Se les puede preguntar, diseñen un algoritmo que en tanto tiempo resuelva este problema. Y para eso tienen que saber
dominio, tienen un dominio en la estructura de datos porque saben que con esta estructura de datos yo demoro tanto tiempo. Con esta otra me voy a demorarme más. ¿Ya? Entonces, por eso se necesita. Bueno, ahí están los requisitos, los prerequisitos. O sea, quien no las tiene, tiene que postular por hacer una solicitud por InfoAlumnos. Ahí lo recibe la escuela, es el método formal. Yo estoy hablando con Mariana, que tienen que hacerlo así. Y ahí la escuela va a analizar su caso, también me va a pedir mi opinión, sé que yo les conozco, no sé. Y le van a dar, o los van a autorizar o les van a rechazar la solicitud, ¿ya? Pero tienen que hacerlo así. Bien. Ok, vamos al curso. ¿Qué hora es? No, ya, 12 horas. Vamos bien, 20 minutos más. Bueno, el curso va a estar enfocado principalmente en dos áreas o aristas o tópicos, si ustedes prefieren. El primero es analizar algoritmos. ¿Ya? Yo tengo un algoritmo y lo que deseo es un estudio teórico que a priori, es decir, antes de implementarlo, antes de llevarlo a un programa y a un lenguaje específico y a una máquina específica, me diga de antemano cómo va a ser el performance, el rendimiento, ¿ya? El desempeño del programa que implemente este algoritmo, ¿ya? Programa o segmento de código, que al ejecutarse en un computador moderno, como los tenemos, los que tenemos hoy día. ¿Ya? Entonces, yo quiero de antemano saber más o menos cómo van a estar las implementaciones de los programas que se basan en mi algoritmo. ¿Ya? Por tanto, como yo decía yo, ya existe un modelo de cómputo bien definido, es decir, conjunto de reglas que respetar. Y vamos a hablar un poco de esto, que lo dejé pendiente, pero es muy importante. Bueno, y lo segundo, no solamente analizar, sino que es diseño. Y aquí tenéis que apuesto. Diseñar buenos algoritmos, o eficiente algoritmo, algoritmo eficiente. ¿Ya? Y, a ver, al diseñar un algoritmo, díganme ustedes, ¿qué cosa más importante que la eficiencia del algoritmo, que el performance? ¿Qué cosa es más importante? ¿Que funcione? Bien, que funcione, ¿cierto? Que sea, de nada dijimos, que sea correcto. Es lo más importante, ¿ya? Ustedes pueden entregar un algoritmo que se demore días quizás, pero tal vez se necesita ejecutar una sola vez, ¿ya? Pero es correcto. Y eso da una seguridad. Ustedes cuando lleguen a la empresa le piden una solución, antes de buscar que sea rápido, que sea muy eficiente, busquen que sea correcto. O sea, partan por eso. ¿Ya? Bueno, hay varias características. No solamente la correctitud, sino que buscamos cosas que sean simples o sencillas, mejor dicho. ¿Ya? Sencilla es la mejor palabra. La simplicidad no es positiva. Lo simple es hacer las cosas con el menor esfuerzo posible en cambio las cosas sencillas son profundas, por ejemplo, no sé, en física hay ecuaciones pequeñitas, sencillas, que traen un contenido muy profundo, ¿me entiendes? Hay un estudio por detrás, pero es sencilla la cosa, es fácil de entender, ¿ya? Bueno, esta habilidad que el algoritmo sea siempre, o sea, no difiera mucho dada la entrada. Hay entradas que no son muy distintas unas de otras, pero el desempeño del algoritmo, pues, por una puede dispararse hacia arriba, por la otra puede ser muy eficiente. Entonces, queríamos algo que sea un poquito más estable. Seguro, ¿cierto? Funcionalidad o modularidad, si lo prefieren, que esté basado, ¿cierto? Que esté ordenado, ¿cierto? En función, en módulo, es muy importante eso. Localidad, es decir que yo para resolver algo, dado que está basado en los datos, ojalá no tenga que estar revisando todos los datos que hay en la memoria para poder resolverlo, sino que con datos locales, con mis vecinos más cercanos, quizás con eso me baste para poder resolver algo, ¿ya? Bueno, eso va a depender mucho del problema que estoy resolviendo.
pero la localidad es una característica muy deseable en el algoritmo. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir resolverlo de forma más eficiente también. Bueno, que sea mantenibilidad, ¿cierto? Los códigos tienen que ser ordenados. Los programas que ustedes entreguen tienen que estar bien indentados. Tienen que decir cada función cuál es la entrada y cuál es la salida que arroja. Se pueden nombrar las variables, que sea el nombre que sea mnemotécnico, ¿cierto? Que el nombre diga más o menos qué va a ser. Y J y K, por ejemplo, sabemos que se usan para contadores y nada de papel y se usa para el índice de un arreglo. No, esas cosas no. Pero si usan una variable que guarda un dato muy específico, importante para el código, que tenga el nombre de ese dato. ¿Ya? Bueno, y cosas importantes. Pero vamos a aclarar lo siguiente. En este curso nos vamos a limitar, a pesar de que todo esto es importante, la correctitud, la simplicidad, estabilidad, todo eso, todo es importante, nos vamos a limitar en estudiar el diseño y el análisis del performance teórico y empírico de algoritmos que vamos a asumir que están correctos. ¿Ya? Es decir, lo que vamos a estudiar más que nada es cómo se va a comportar este algoritmo. Bien, ahora pregunta, cuando yo doy la complejidad de un algoritmo, si yo no digo nada a priori, ¿es la complejidad de qué cosa? ¿Qué estoy diciendo con un algoritmo? Este algoritmo es de complejidad orden n, ¿qué significa? Por ejemplo, cuando ustedes leen un algoritmo por ahí y le entregan, este algoritmo toma orden n. ¿Qué significa eso? Que es lineal, ¿no? Ya, lineal, ¿lineal qué cosa? Está bien la respuesta, pero ¿lineal qué cosa? ¿Cómo se traducen palabras simples para alguien que no es del área? ¿Cómo le diría usted a su abuelita? Le explica que un algoritmo es lineal. ¿Cómo se lo explica? Hace la misma cantidad de pasos que de datos le entran. Ya. Bien. Lo primero que, no sé, yo le diría a mi abuelita, este TDN significa que es tiempo. Es una proporción del tiempo que el algoritmo se va a demorar. ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Está incompleta esta respuesta. Pero cuando yo veo una complejidad, y a menos que indique otro recurso, yo voy a asumir que es tiempo. ¿Ya? Entonces, ya. Y este lineal significa, abuelita, que yo en un recorrido o un par de recorridos, analizando todos los datos de entrada, uno por uno, yo voy a resolver el problema. ¿Ya? Eso es lineal, ¿cierto? Si, por ejemplo, encontrar el mínimo en un arreglo, yo lo pongo también en tiempo lineal, porque recorro el arreglo de izquierda a derecha, voy celda a celda y me voy quedando con el menor de ellos. Eso es lineal. Hice un puro recorrido. Pero entonces eso se demora orden n. Y es una proporción, ¿cierto?, que me indica que en un par de recorrido o en un solo recorrido yo puedo resolver el problema. Ok. Bueno, entonces vamos a estudiar este performance empírico, pero a lo que quería llegar yo es que a veces no solamente se estudia el tiempo. A ustedes les voy a pedir la complejidad asintótica de la memoria que el algoritmo usa. Y ahí ya no es tan fácil como el tiempo. Porque ustedes tienen que tener un completo dominio, conocimiento de la estructura de datos que ustedes están utilizando. De cuánta RAM están pidiendo en cada parte. Porque, mire, cuando estamos recién aprendiendo a programar, nosotros creamos arreglos como si fuese la memoria ilimitada y creamos arreglos para acá, para allá, para allá. Pero cuando trabajan con Big Data o con millones y millones de datos, un arreglo sale caro. Un arreglo de Ulong, por ejemplo, 8 bytes por cada celda.
Entonces, eso es bastante memoria y no hay computador que le aguante eso. Sí, mucho, mucho arreglo. Quizás yo necesite, por ejemplo, 10 arreglos durante la ejecución del código, pero si me las puedo arreglar para ir creando de a uno y liberando la memoria, después creo el segundo, lo trabajo y libero la memoria, al final, en estricto rigor, es un solo arreglo. Y eso va a ser bueno, eso va a ser bueno, porque le va a ayudar bastante. Ok, vamos a estudiar un poquito el modelo de cómputo, ¿cierto? En el modelo de cómputo que dijimos que era el modelo RAM. En este modelo de cómputo, vamos a asumir lo siguiente. Existe una unidad de control, ¿ya? Donde hay una sección donde se carga el programa que se va a ejecutar, ¿ya? Y existen los llamados registros, ¿ya? Entonces, los registros donde se almacenan datos, típicamente enteros, son valores enteros esto, y existe un contador del programa que va señalando cuál es la siguiente instrucción que se va a ejecutar, ¿ya? Esto es una abstracción, como ya les decía, que nos va a permitir analizar y comparar algoritmos en términos de performance. ¿En dónde? Miren. En este modelo se asume que se cuenta con un único procesador. Ya no, acá entonces, para nuestro análisis, en el modelo RAM hay un solo procesador. Para muchos procesadores se llama PRAM, Parallel RAM, ¿ya? El modelo, ¿ya? Pero acá tenemos un solo procesador, y que las instrucciones se ejecutan una después de la otra, secuencialidad, ¿ya? No hay operaciones concurrentes, ¿ya? En nuestro modelo. Existe una unidad de control en donde se carga un programa, ¿cierto? La memoria es ilimitada y está dividida en celdas. Vamos a asumir que no tenemos problemas de memoria cuando estamos diseñando el algoritmo. Después, obviamente, en la práctica eso va a ser distinto, porque la práctica en la memoria sí es finita, ¿ya? Ok. Quería decirle algo que se me fue. A ver, es una persona que me permite analizar y comparar algo que no tengo. Bueno, no me doy cuenta. Ok. Ok, miren, acá, dado el modelo y dado el algoritmo, ¿qué hace que nuestro análisis tenga sentido? ¿Qué hace que, si yo digo que en este modelo, que es el modelo RAM, que es el que vamos a utilizar, me digo que el algoritmo toma orden lineal? ¿Qué hace que eso tenga sentido siempre? ¿Qué me asegura de que siempre va a ser recorrido lineal? ¿Hay una característica que tiene que tener el algoritmo para que eso se cumpla? ¿Cuál creen ustedes que es? Que si yo le pido a ustedes, denme la complejidad del tiempo de su algoritmo, y ustedes me dan este valor en función del n, en función de la entrada, ¿y qué garantía tengo yo de que ese valor que ustedes me están dando va a ser válido siempre? ¿En el peor caso? No todavía. No. A lo que me refiero es que, ¿qué pasa si yo se los pido mañana y ustedes me entregan otros números, otros valores? Y yo se los pido en otro día y lo analizan y les dan otros valores. ¿Tiene sentido eso? Eso no. ¿Tiene que ser determinístico? Eso, muy importante. Es decir, vamos a analizar algoritmos determinísticos. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que si yo ejecuto ahora un programa de un algoritmo determinístico con una entrada, y después lo ejecuto mañana con la misma entrada, y lo ejecuto pasado con la misma entrada, y en un año más con la misma entrada, me tiene que dar en todas las ejecuciones la misma salida. Porque la salida está determinada, ¿cierto?, en el algoritmo por los valores de entrada. ¿Ya? Está determinada, determinístico, eso es muy importante. ¿Ya? Bueno, más características del modelo cómputo. Tenemos que cada registro de la memoria hay un valor entero, guardamos entero en los registros, que son estos que están aquí, ¿ya? Se carga el programa en la unidad de control, y va enumerado, ¿cierto?, con un conjunto de instrucciones, y está el program counter, ¿cierto?, que termina con la instrucción de la siguiente a ejecutar, porque es secuencialidad. Se puede acceder a cualquier registro de memoria en una unidad de tiempo, eso es importante. Porque a cualquier registro de memoria, aleatorio, por eso se llama Random Access Machine, yo puedo acceder al registro I
en una unidad de tiempo. Ya. Las operaciones simples, suma, multiplicación, igual, if, call, toman una unidad de tiempo. ¿Ya? En delante le dije que multiplicación y división no, era raíz cuadrada y que no. ¿Ya? Pero la de multiplicación y división sí toman una unidad de tiempo. ¿Ya? Se asume que estas son operaciones simples. Una llamada a una rutina, yo lo llamo en una unidad de tiempo. Comparar dos valores con el if, una unidad de tiempo. Sumar, restar, multiplicar, dividir, comparar si son iguales, una unidad de tiempo. ¿Ya? Donde los loops y subrutinas no son consideradas como operaciones simples. ¿Ya? Por tanto, no toman una unidad de tiempo. Ejecutar un loop completo, voy a tener que analizarlo paso a paso, el loop, para ver cuánto demora. Pero no es una unidad de tiempo. Ok, la llamada sí. Ok, el tiempo de ejecución de un programa es asumido como la cantidad de unidades de tiempo que se ejecutan. ¿Ya? El espacio recorrido por un programa es la cantidad de registros de memoria que fueron requeridos. ¿Ya? Entonces, si antes no habían estudiado el modelo RAM, estas son las principales características. Ahora, ¿por qué se creó el modelo RAM? ¿Qué modelo había antes del modelo RAM? Este modelo RAM es el más reciente de los modelos. Antes estaba la arquitectura de von Neumann, estaba la máquina de Turing. ¿Ya? El problema es que con las definiciones como estaban de von Neumann y de Turing, no me era posible hacer un análisis de algoritmo en eso. No estaban todas las herramientas para ello. En cambio, en este modelo RAM, sí se puede. Si no, el diseño y análisis de algoritmo de hoy día moderno, tiene sentido porque existe un modelo donde yo puedo determinar la complejidad de un algoritmo. Y es el modelo RAM. En una máquina de Turing yo no puedo determinar la complejidad de un algoritmo. Y tampoco en la arquitectura de von Neumann. ¿Ya? Solamente en el modelo RAM. Ok. Bueno, es importante de que también tengamos en consideración la jerarquía de la memoria. Acá está la memoria RAM, ya la memoria primaria. Mientras mi programa esté aquí, yo voy a asumir que siempre mi programa está acá, en la memoria primaria, en la RAM, porque dijimos que nuestro modelo, ¿qué característica tenía? Que... la memoria era infinita, por ahí lo decía. Acá está, es ilimitada. ¿Ya? Por tanto, vamos a asumir que mi programa siempre cae en la RAM. Vamos a asumir. Y los datos de mi programa siempre están en RAM. Entonces yo puedo hacer un análisis asintótico en RAM. Pero si mi programa tiene pocos datos y hay localidad, por eso es muy importante la localidad, yo puedo llevar ciertas instrucciones que se ejecuten tanto en la caché o en los registros de memoria. O trabajar directamente en la memoria. Eso lo permite el C++, por ejemplo, en un lenguaje de programación. Porque yo puedo saltarme la unidad de control y trabajar directamente en la memoria, con operaciones de bitwise, que se llaman, corrimiento de bit, con shift y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, ahora, si bajo la jerarquía de la memoria, tanto a los discos magnéticos como cinta magnética, disco duro y cinta magnética, ¿cierto? Entonces el tiempo va a ser muy distinto. Va a ser muy, muy, muy distinto. Y mucho peor, por supuesto. Mientras más arriba estoy, mi programa, mientras el segmento de código se está ejecutando más arriba en el programa, más rápido va a ser el tiempo respuesta de mi algoritmo. ¿Ya? Vamos a seguir unos 5 minutitos más, ¿ya? Porque empezamos como 5 minutos después. Ok. A ver cuántas quedan. Está esto. Okay. No queda tanto. Ya. Ok, volvamos al curso. Este mapita es muy importante. Porque por lo siguiente. Porque aquí. Yo creo que vamos a ver esta pura slide. Por lo siguiente. Habíamos hablado, recuerdan, el inicio de los problemas del mundo real. Que lo llevamos, dado una extracción, se podía tratar en el computador, ¿cierto? Y habíamos dicho que se podían extraer en un modelo cómputo. Nosotros usamos el modelo RAM, por ejemplo, ¿cierto? Con un único procesador. Fuera de ello, están los programas que lo implementan,
Ok, vamos paso a paso. Tenemos el problema del mundo real y somos ustedes que lo han identificado un problema que se puede tratar computacionalmente. Entonces ustedes lo modelan y lo definen dentro del modelo. El problema está bien definido en el modelo. ¿Ya? El problema está concreto, las reglas que tienen que respetar y todo. Entonces ahora, teniendo el problema, yo puedo hacer otro modelamiento matemático para determinar la cota inferior del problema. Esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque dado un problema ya modelado, yo puedo decir cuál es lo mejor a lo que yo puedo aspirar. ¿Ya? ¿Se han fijado, por ejemplo, que alguien quisiera resolver un problema y ser mejor que todo lo que existe hoy en día? Primero deberíamos preguntarlo si se puede ser mejor que eso. Y eso, para eso tiene que conocer la cuota inferior. Es decir, el problema tiene una cuota inferior en el modelo. No se puede hacer mejor que esto en una barrera. No se puede romper esa barrera. Porque si se rompe esa barrera, el algoritmo no es correcto. ¿Ya? Bien. Una vez que se analiza el problema, vienen las soluciones al problema, que son los algoritmos. Se diseña la solución y ahora los algoritmos se determinan, se le hace un análisis asintótico para determinar la cota superior. Ahora ya no es cota inferior, la cota inferior es para el problema, la cota superior es para el algoritmo. Es decir, ¿qué es lo peor que le puede ocurrir al algoritmo? Yo te aseguro que mi algoritmo, este es el techo, en el tiempo. No te vas a pasar nunca de este techo. ¿Ya? Eso es la cota superior. Entonces eso es importante. Y aquí viene lo que dijo su compañero en delante, el peor caso. Eso es lo que vale. En el peor caso, tú te vas a demorar esto. Nunca va a ser peor que eso. Esa es la cota superior. Bien. Y aquí es donde está la mayoría del curso. En realidad está todo el curso. ¿Ya? En estas dos cositas. En estos dos análisis. Y en el diseño. Fuera de eso están las tareas. Por eso le puse acá las tareas, que están los programas, y usted va a tener que medir su performance empírico y validar si su hipótesis inicial es que, no sé, o su programa, si es congruente con con el análisis asintótico que hicieron a priori del algoritmo. ¿Ya? Eso. Bien. Quiero dejar hasta acá, llegamos a la hora. Y vamos a tomar en esta slide la próxima clase. Yo voy a subir todas las slides también. Me faltan poquitas. ¿Ya? Pero la voy a subir y ahí algunos pseudocódigos. Y la próxima clase vamos a retomar en esta diapositiva para refrescar lo que tiene que hacer el curso. Así que, ¿preguntas? Bueno, durante todo, yo siempre les digo, yo soy un profesor que sigue avanzando porque creo que si no me preguntan, la están entendiendo. Así que ustedes son los que tienen que interrumpirme. Ya a veces el chat acá no lo puedo ver a cada rato porque ahora estoy con un puro monitor. Ya, pero no había algo ya relevante que me parara la clase. Bien, ¿hay preguntas de lo que hemos visto ahora? La idea es que se hayan formado un poquito... la idea de lo que va a ser el curso. ¿Ya? Bueno, no hay cámaras encendidas. Pero están todos ustedes acá. Muy bien. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Profesor, para el martes, ¿cuál es la fecha del para el control? Lo compartí por el chat en delante. A ver, yo si llego después, lo voy a tener que volver a compartir. Ahí están de nuevo en el chat. ¿Ya? ¿Me refería a la clase asincrónica? No lo entiendo. Quizás me confundí, no se preocupe. ¿Necesita el link para entrar a la clase? ¿Eso? No se preocupe. Yo lo resuelvo. Ya. Bueno, en todo caso, el link Zoom está publicado hoy en CBDU. Ya, ahí lo tienen en mano siempre. Si se le olvida, entran a CBDU y dan clic. Para este martes, por favor, les voy a subir ahora una lectura, que son dos páginas, ¿ya?
para ver si la pueden leer. Ojalá la lean todos, y la lean, ojalá más de una vez, para que puedan asimilar lo que está ahí, ¿ya? Bueno, si no hay más dudas, dejamos la clase hasta acá y nos vemos el próximo martes. Sí, okay, ya. Chao, chicos, cuídense. Chao, profe. 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 Chao